acá de pie, con este festival de pie, con nuestro gobernador de pie, con las autoridades de pie, y yo les pido un aplauso de pie para San Juan, que se levantó. Todo San Juan de fiesta empezó, señores. Unasur Cine, tercera edición. Películas que se presentan para componer un abanico de colores, un abanico de formatos de producción, un abanico de temas. Y que este festival Unasur Cine se haga anualmente en San Juan, la verdad que nos llena de orgullo. Se amplió en todo sentido la programación, la producción, las actividades especiales, son más de 200 películas. Si bien tenemos muchas cosas que son comunes, tenemos cosas también muy diferentes. Y en eso nos reconocemos y en eso está bueno que nos integremos. La verdad es que me sorprendí de la programación, es muy diversa, hay muchas cosas para ver y de todo tipo. No solamente cinematográfico de la región, sino un pulso cultural y político también de la región. Yo creo que el cine se puede usar perfectamente para conectar, para compartir y para integrar. Cuando yo decidí de hacer cine, la cuestión que me batía es justamente la diversidad. Compartir diferentes estéticas, ¿no? Compartir diferentes concepciones temáticas. Conocernos, ¿no? Porque es un escenario donde podemos intercambiar nuestra idea. Me parece que el festival es fantástico porque, bueno, incluye todo el cine que por ahí no llega. Tiene que darse más seguido y que las culturas se integren mucho más. Y pudimos entregar estos decodificadores para que todos los sectores tengan la posibilidad de ver muchos canales y verlos en alta definición. Hoy vinimos a hacer en la mesa es poner en palabras lo que venimos haciendo de hace 5 años con la televisión digital abierta. Que tiene mucho que ver con las universidades, sobre todo a partir de que a cada universidad se le otorgó una frecuencia como para tener su propio canal de televisión. El rol del Estado con respecto a la cultura es estar presente allí para proteger los bienes culturales más allá de las reglas del mercado. Y bueno, y con el objetivo de llevarle la antena a nuestros hijos y para una buena calidad de vida. Bueno, Unasurcito es una sección, sí, que se sembró en el festival anterior, hoy ya se ven los brotes. El lema del festival acerca de la diversidad es propio de nuestra pantalla también. Vine acá al Festival de San Juan a dar un seminario sobre realización. Estamos dejando en la historia del cine de nuestro país una mirada, ¿no? Y que esa mirada nos hace responsables también de lo que estamos en el lugar que ocupamos. Todas las miradas y los lenguajes pueden confluir, pueden ir cada cual con su propia voz y su individualidad y su lectura en un camino de crecimiento. Se dividió en 2 días el seminario. Improvisaron una escena, una situación con un conflicto, un principio y un final, a la calle, a rodar y a estar ellos a disposición de un director que les va a marcar, les va a pedir, quizás les va a cortar alguna escena y que ellos se empiecen a acostumbrar, si todos nos empecemos a acostumbrar, a una situación de rodaje. El cine es trabajo, es ejercicio y es hacer. Aniversario de la independencia de la República de Chile. Por la integración de Argentina, Chile y Sudamérica. Salud por todos. No es un canal de televisión, Unasur Cine TV, que creemos, esperamos, soñamos que sea una semilla hacia el futuro. Porque hoy este festival está creciendo y esta presentación es una muestra de eso, ¿no? Vine a presentar Del amor y otros demonios y la película forma parte de un homenaje que se le está haciendo a García Márquez acá en Unasur. Ya dijimos, lloramos, nos reímos. ¿Qué te puedo decir? Alfredo Alcón es único. Y me gustaba mucho, sobre todo, cómo tenía humor sobre sí mismo. La verdad es que sentí que aprendí algo de él más allá del trabajo, que tenía que ver con eso.
Y lo que hacemos es ir a un pueblo de algún lugar de Argentina, o un barrio, o una ciudad, un día solo. Y entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde hacemos un cortometraje de ficción que estrenamos a la noche. Haciendo una escena en su propio lugar o territorio, con su ropa, con su forma de hablar, hace que todo sea muy verosímil y muy, muy natural. Yo soy Hernán Musalupi, soy productor. Vine a dar una clase magistral, en realidad es una charla sobre el oficio del productor, digamos. Nosotros no consumimos el cine que hacen los países hermanos de la región y me parece que los festivales tienen que hacer foco ahí. Con tanto talento que hay en este continente, lo que necesitamos es espacio para intercambiar. El darle espacio a un conjunto de películas, a un conjunto de voces que permiten reflexionar sobre lo íntimo y sobre lo colectivo. Tomarlo como un punto de encuentro, de inicio, que sea algo latinoamericano, que sea algo más grande, que se genere realmente una unión. Indudablemente que todavía no podemos romper el mercado americano. Eso es una utopía que quizá yo no la voy a ver, pero llegará un momento que sí. Habrán de saber que hay vida más allá de Disney, hay países que producen un cine para niños maravilloso. Recién tuvimos una charla de festivales y yo estoy representando al Festival Penca, que es un festival de cortometrajes que se realiza acá en San Juan. Está bueno poder ser parte y también poder ver algunas películas que no llegan a la provincia de otras maneras. Asterisco es un festival internacional de cine LGBTIQ, es decir, un festival internacional de cine que representa a lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers. La militancia de Tucho que tenía que ver con la patria grande y el Festival de Unasur era el marco natural para lanzarlo. Bueno, la escribí para Tucho y María, la escribí para complacer a las personas que admiro y la escribí para mis hijos. Con el gobernador decidimos apoyarlo porque entendemos que primero es importante arrimar a la gente de San Juan, sobre todo una expresión cultural que no es habitual. Nos parecía que era un muy buen encuentro, una muy buena oportunidad para encontrarnos. El actor, el artista como trabajador, con derechos. Se construye diversidad con las diferencias y no a pesar de las diferencias. Estamos en un proceso maravilloso de construcción. La importancia es que se siga haciendo, ¿no? Y que se hagan 4, 5, 10. Para ver otro cine, para poder salir de la máquina de picar carne y para ver cosas que no podrías ver en otro lugar. Yo creo que un festival como Unasur es muy importante para la construcción de nuestra identidad propia. Culturalmente, me parece que es también una ventana hacia el mundo entero. Me parece un lugar muy importante de reflexión, de comunicación, de compartir. Hay un Estado que orienta, hay un Estado presente, hay un Estado solidario. Una vez que descubres la riqueza de contar tu propia mirada del mundo, no puedes dejar de hacerlo. Digo, es bastante triste, ¿no?, que nosotros a esta altura de la humanidad tengamos que esperar que otro nos diga qué es lo valioso. Yo creo que el mejor cine que se está haciendo en el mundo en este momento está en América Latina. Nosotros tenemos que tener más espacios, tenemos que militar por más espacios. Poder construir un relato que sea autónomo, independiente o alternativo a un relato hegemónico. Nuestro objetivo es hacer visible aquello que está oculto.